Si los que no quepáis por ahí, aquí hay sitios vacíos y os podéis sentar por aquí para no estar todos así apretaditos, aunque tenga más valor. <laughs> Sí, estáis cómodos. Escucháis bien ahí afuera. Sí, guay. Pues nada, es un placer um, para el centro para introducir venerable Tutten Chodron, que es la abad de Sfavasti, abadía. Y um, además he escuchado hoy algo muy interesante, muy auspicioso. Resulta que fue la primera monja que dio enseñanzas en Centro Nagayuna Valencia. Aquí no, en Joaquín Costa, ¿verdad? En el primer centro, en el, en el pisito. ¿Y eso fue en el año? ¿Qué año? Wow, En el año 84-85. Y desde entonces no he venido a Europa. Entonces es la primera vez que he venido a Europa en casi 30 años. Entonces es un honor que, que he venido de nuevo. A Centro Nagyuno Valencia, ahora en nuestro nuevo centro. Y para nosotros es la primera vez que, que escuchamos enseñanzas del Venerable. Y de verdad que personalmente estoy muy contento. Es la primera vez que, que yo también voy a escuchar sus enseñanzas. Y cuando yo encontré el budismo, um, uno de los primeros libros que leí fue un, un libro del Venerable Tutankhodran, Le de Corazón Abierta, Mente Lúcida. Y de verdad que, que marcó vamos, un cambio muy grande en mi vida. Entonces, nada, no quiero quitar más, más tiempo. Espero que disfrutáis todos de esta charla. Y nada, muchas gracias. Gracias por venir. Sorry, no habla español. <laughs> Eso um, <lo> <laughs> <laughs> uh, I grew up in Southern California, where uh, many people speak Spanish. En California, mucha gente habla and I tried in grammar school, We they tried to teach us Spanish. Mrs. Miller. Uh, and <laughs> the Miller tried to teach on, on, on a, um, a TV screen. Eh, por, eh, eh, por la pantalla en la televisión. But I wasn't a very good Pero yo no era buena estudiante. And so now I have to Entonces ahora to pido disculpas. <laughs> <laughs> <all> <laughs> y a todos vosotros y a, Mister, y a la señora Miller. Así <laughs> que okay. so Talking about caught up in consumerism. Hoy vamos a hablar sobre atrapar, atrapados en el consumismo. Okay, before we actually get into the topic, Pero antes I like de ello, I like to do a little silent meditation. quiero hacer un una pequeña meditación en silencio para que podamos cambiar un poco la marcha de, de nuestra mente que está todo el día activa to doing something a little bit more serious. para poder eh, introducirnos en una tarea pues, quizás más eh, okay. seria. So sit up straight. Entonces, con la espalda yeah. recta. Your hands, the right on the left and left, La mano derecha sobre la izquierda, con los pulgares rozándose. In your lap. Okay. And then lower your eyes. Eh, los ojos eh, cerrados o semiabiertos. And then briefly check your body and see if there's tension anywhere. Y por favor, eh, primero mirar si en vuestros cuerpos hay algún, alguna zona de tensión. So if your belly is tight, let that relax. Entonces tener el cuerpo relajado, el vientre como apretado, recto. If your shoulders are tight, let that relax. También los hombros rectos y relajados. Then become aware of your breath. Y tomar ahora conciencia de vuestra respiración. Just let it flow naturally, don't force it. Dejar que fluya naturalmente sin forzar. And then put your attention either at your stomach watching your belly rise and fall as you inhale and exhale. Y llevar nuestra atención o bien a la zona del vientre observando como se expande y se contrae. Or you can also place your attention at the upper lip, uh, watching the feeling the sensation of the air as it passes your upper lip and goes into your nostril and comes out again. También puedes llevar la atención a la entrada de las fosas nasales y tomar conciencia de las sensaciones del roce del aire al entrar y salir. So let's do this for a few minutes. Entonces, durante unos minutos vamos a, a observar la respiración. And if you get distracted, just notice that and bring your attention home to the breath. Y si te distraes, pues entonces devuelves la atención como a casa eh, a la respiración. Before we begin let's take a moment and cultivate our motivation. Y antes de que vamos a un para una and so let's think that we will listen and share together this evening so that we can develop a kind heart. Y Para reflexionar y ver cómo podemos desarrollar un, un corazón bondadoso. Y que podamos desarrollar la sabiduría que comprende cómo funcionan las cosas. Y que podamos desarrollar la sabiduría que comprende cómo funcionan las cosas. esto no simplemente para nuestro propio beneficio. But with an open heart Y vamos a hacer esto no solo pensando en el beneficio propio sino sobre todo pensando en cómo podemos llegar a ser de beneficio para los seres. Y Ya podemos salir de la meditación, abrir los ojos. Okay. So starting with our is very, very es muy importante el empezar siempre intentando eh, generar una motivación adecuada. Because our motivation is what determines the actual value of what we do. Porque es justamente la motivación lo que va a determinar el valor de lo que hagamos. And this is uh, quite different than how we usually think. Y esto es algo bastante diferente a cómo normalmente pensamos. Yeah, because usually we evaluate things on how they look superficially. Porque normalmente va, eh, valoramos las cosas en relación a cómo superficialmente parecen. And what other think of what we do. O lo que la otra gente piensa respecto a lo que hagamos. Y todos hemos desarrollado en mayor o menor medida esa habilidad de aparentar que las cosas van bien is Pero a menudo lo que realmente está sucediendo en la procesión, lo que hay por dentro, ya procuramos que nadie se entere de lo que está pasando. Yeah, you go to work, you smile. oh hello, hello, I like everybody so much. And inside. <coughs> vas a trabajar y muestras una apariencia como contenta de que todo va bien, sonriente, saludando a unos y a otros, pero por dentro estás fatal. O quizás eh, interiormente estás pensando sí, voy a intentar ser amable con la gente porque cuando eres amable así con los demás, pues estos te van a tratar bien, te van a valorar más y mm -hmm. como que tu reputación eh, se mejora. Mm -hmm. okay. so, ¿Estás yeah? de acuerdo do en you, que algo de esto nos puede pasar? Sí, somos amigos, podemos admitirlo. Es algo que podemos admitir, ¿no? Pero, ¿sabes? En el budismo, lo que importa no es cómo nos vemos to other people. But what's really going on in our hearts. Pero en el budismo lo que realmente importa no es tanto el cómo eh, lo que aparentamos eh, hacia los demás, sino realmente lo que está pasando dentro, el cómo nos encontramos. Como nosotros somos los únicos que sabemos lo que está sucediendo en nuestra mente, tenemos que tener cuidado es eh, observar nuestra mente y, y ver lo que está sucediendo. Yeah, so now there is talking about mindfulness. En la actualidad <laughs> todo el mundo está hablando de la atención consciente o del mindfulness, but what mindfulness really means is, you know, one aspect of it is being aware of our motivation and then Reforming our motivation if we see that it's kind of corrupt. Pero uno de los aspectos importantes en lo que conlleva ese ser consciente o ese mindfulness es darnos cuenta realmente de cuál es nuestra motivación y corregirla si vemos que ese estado mental no es el adecuado. Pero we? a menudo no somos conscientes ni siquiera de qué es lo que nos motiva. Yeah. Have you ever been in the middle of some situation and then go, how in the world did I get here? What? Os in the ha pasado world am am I doing? Os en dices, Yeah, has that ever happened to you? Os Has yeah? happened to me a lot. <laughs> a mí sí. A mí me ha mucho. Yeah. Have you ever been in the middle of saying something? Y luego una parte de tu mente dice, lo que estoy diciendo es estúpido, necesito ¿Os ha pasado alguna vez de que de repente te encuentras hablando y una parte de tu mente dice, wow, mejor me debería de callar porque lo que estoy diciendo es estúpido, pero sin embargo sigues? Y sigues de todas formas hablando. Yeah. And then afterwards it's like, oh no, what did I say? Ya veis que no hace falta traducirlo, dice bien claro. <laughs> Luego dices, oh, ¿pero qué estaba diciendo? Esto es una muestra que nos indica lo, realmente lo desconectados que estamos de lo que es nuestra motivación. Okay, so this is very much connected to consumerism. Y todo esto está muy conectado con el consumismo. Yeah, because the idea uh, of our consumerist culture is to make the people stop thinking and just tantalize them with all these goodies. Porque la idea que hay detrás del consumismo es eh, pretender que la gente deje de pensar e hipnotizarla con todos esos atractivos, de todas esas cosas que, que encontramos, de forma que te, te veas obligado a sacar tu billetera y soltar todos los billetes. Yeah. So to you? ¿Eso os ha pasado alguna vez también? Yeah. You, you When in, you just were walking somewhere, you weren't intending to buy anything, but there's something so beautiful in that store that you're just going to look. <laughs> <laughs> que de repente te te encuentras andando por alguna tienda o algún centro comercial que no pensabas para nada comprar nada, pero de repente aparece algo que parece maravilloso, increíble, y simplemente te paras como a mirar. Yeah, and then you look and you thought. Entonces, aunque no tenías la intención de comprar, de repente lo miras y dices: yeah, oh, yo it, creo que sí, que, que debo de comprarlo, tengo que adquirir esto". Yeah, it's really beautiful porque es realmente precioso. Yeah, my friends will like it. A mis amigos les gustará mucho. Yeah. And then thank me and think how y además nice me dirán, it. me darán las gracias por por, 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 el, por lo amable que he sido con ellos. And then before you know it. You're at the checkout counter with your credit card and buying it, and one part of your mind is saying, "You're already in credit card debt. Why are you doing this?" <laughs> y de repente te encuentras en la situación de que ya estás sacando tu tarjeta de crédito y parte de tu mente te dice, "Pero si ya estás con los números rojos, ¿por qué estoy haciendo esto?" Uh, yeah, correcto. <laughs> okay. so, so this whole process we really need to look at, you know? Entonces tenemos que, que contemplar, que analizar todo este proceso, yeah, because once you get in credit card debt, you know there's a special hell realm called the credit card hell realm, porque cuando entramos ya con los números con las deudas de la tarjeta de crédito Entramos en un infierno especial que se llama el infierno de la tarjeta de crédito. Algo dicho más, ¿no? ¿Cómo? Credit eh, the hell of the credit card. Yeah, credit card debt. Yeah. El, el, el infierno de las deudas de la tarjeta de crédito. Yeah, and what? And you don't even need to wait for your next life to be reborn in it. Has entrado en ese infierno sin tener que esperar a la otra vida. Yeah, karma ripens immediately. <laughs> El karma madura inmediatamente. Yeah. Yeah, we know that one, huh? Mm. Don't we? It's algo yeah. que todos sabemos, okay? And you know whatever it was that we bought, we you know, it looks so beautiful in the store and when we get it home, it still looks good. And after about a day, Y lo que quiera que sea que, que hayamos adquirido en la tienda, pues al principio nos parece maravilloso. Al día siguiente, todavía cuando lo tenemos en casa, pues también decimos, wow, qué, qué buena compra, qué bonito es. Pero pasa un tiempo y decimos, bueno, ¿y? Y yeah. then tu mente está satisfecha de nuevo. You'll just go walking in the mall again, just, just to not buy anything, but you know, y, just you have, you have to go from point A to point B, and it just happens to go in the mall through the mall, <laughs> yeah. Y entonces de repente te, te encuentras en que de nuevo te sientes satisfecho y bueno pues de nuevo te te vienes andando por ese, esa tienda o ese centro comercial. Y sin ninguna intención, obviamente, de comprar nada, vas desde el punto A al punto B, pero no sabes cómo de repente te encuentras otra vez delante de algo. And, and y sin que te hayas dado cuenta, de repente aparece algo que salta a ti como desde la tienda que, que te yeah. dice, cómprame. Y si cómo funciona

de insatisfacción que necesitamos rellenar y parece que todas esas cosas si las metemos dentro de ese agujero van a satisfacernos. Yeah. Something's missing in me, something's lacking in me. And the advertising are saying that, you know? I mean, why isn't my life so happy because I don't use the right kind of laundry soap? <laughs> Y es como que algo nos falta, hay algo que no funciona bien, algo que nos está faltando, y encima la publicidad nos está diciendo por qué no va bien nuestras vidas, y es porque nos falta justamente ese, esa marca, ese detergente. Y, yeah. you know, mi social no es tan buena porque no uso lo que todos los modelos usan. O que mi vida social no funciona bien porque no estoy al día, no estoy a la moda. Ya. Yeah. of course not even you know and and we compare ourselves to the models and we say <laughs> Y por supuesto, claro que si encima nos comparamos con las modelos, pues obviamente la cosa se frustra todavía más. Sus cuerpos son uh -huh. tan perfectos. Pero mi cuerpo, sin embargo, tiene como algunas <laughs> algunas zonas eh, como más desarrolladas donde no deberían estar y otras en las que deberían estar más desarrolladas no lo están. Yeah, but if I buy this, you know, if I use the right toothpaste, you know, then I'll get, I'll, I'll get a good boyfriend, you know, because that's embargo, what happens on all the commercials. Pero sin embargo yeah. pienso, oh, si compro esto. Si, si compro esa pasta de dientes, pues entonces seguro que oh, eh, conseguiré al, al novio que quiero, porque eso es lo que me dicen todos los anuncios. Y aunque parte de nuestra mente nos dice, bueno, esto solamente son anuncios y eso no es real. Pero no es real. But it won't hurt to get that kind of, <laughs> that embargo, kind of toothpaste just in case. But <laughs> sin embargo, otra parte de nuestra mente nos dice, bueno, vale, es cierto que no será no será verdad, pero bueno, aún así, yo creo que vale la pena comprarlo por si acaso. <laughs> right? Yeah, yeah. And so it puts us in this situation with the external world, where we're always trying to, we're always on the lookout. for something outside that we can get that will somehow make us better and fill up this needy dissatisfied hole inside y de cierta forma us. es como que nos relacionamos con este mundo externo como siempre buscando algo que nos va a hacer sentirnos más satisfecho y nos va, y va a satisfacer esa como esa necesidad para, para sentirnos mejor y que, y que funcionemos mejor Yeah so you might start off with calf drops and put them in the hole inside and then tissues and then this beautiful clock. <laughs> yeah y empezamos pues a adquirir pues todas estas cosas maravillosas desde los caramelitos los pañuelitos el maravilloso reloj lo que quiera que sea lo tenemos que meter hacia adentro. Yeah and then look at this Did you ever look at this Os habéis dado cuenta qué taza más increíble. Yeah, look. la wow. The cup and the top and the dish all match. Además, encaja todo, está todo emparejado, la taza, la tapita, el plato, todo está perfecto. And it's mine. Y además es mía. And you, so. Entonces, pues ahora me puedo sentir bien conmigo mismo porque ahora poseo esta maravillosa taza. Yeah. And now you think I'm really good, right? Y Además encima vais a pensar ahora todos que soy realmente buena. Yeah, Maybe even, are you a bit Y además incluso quizás está, estáis un poquito envidiosos. Yeah. <laughs> Because you don't have a Porque vosotros taza. no tenéis la taza. Really, I feel so sorry for you. Lo siento, lo siento, pero es así. Yeah. But you're my friend, so I might share it with you. Pero bueno, como sois mis amigos, puedo dejarosla, compartirla con vosotros. Yeah. but if I share it with you, uh, there's a tax to pay. Pero si la comparto con vosotros hay una tasa que pagar. Y la tasa es que tienes que decirme cosas bonitas de mí. Porque si no me dices cosas bonitas, yo no te voy a dejar mi taza, ¿right? Es verdad o no? Yeah, yeah. And if you criticize me behind my back, I might. Throw the water in the cup at you. <laughs> y si me entero de que me estás criticando en las espaldas, puede que te eche el, el agua de la taza encima. Y pensamos que todo eso nos va a hacer felices. Okay. Does it? ¿Pero es así? No, es pues no. just more stuff. simplemente es más cosas. Yeah. And we have tons of stuff. Y tenemos toneladas de cosas. But it's so difficult to part with any of it. Pero es muy difficult soltarlas, separarnos de ellas. Yeah, cuz we might need it one day. Porque puede que un día las necesitemos. Yeah. Yeah. I, I stay at a lot of people's houses, so I, I notice things. You know. <laughs> Yo he estado en la casa de muchas personas y me doy cuenta de, de, de muchas cosas. So I stayed at one person's house and their basement was completely filled with different size cardboard boxes. I <laughs> you know? en casa de una persona en el que en la planta baja estaba lleno de cajas de diferentes tamaños. And every time she got something from the store or something was shipped to her, she put the other, the new cardboard box in the basement. Y cada vez que adquiría algo nuevo, pues entonces eh, algo de lo que tenía pasaba a una caja a ese a esa zona. And I offered to help her clean out the basement. Y, la, y le me ofrecía a limpiar a limpiar esa 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 habitación but she didn't really want to because she might use those boxes one day when she moves pero realmente no quería porque pensaba que algún día podría necesitar esas cajas cuando yeah. se moviera de sitio and i was thinking so silly to keep so many boxes better to recycle them <laughs> y pensaba digo es absurdo que esté guardando tantas cajas porque se ve que eran cajas vacías y dice por qué no las recicla but then i have Something a little bit similar. I don't save boxes, but every time I finish something that's in a bottle, I want to save the bottle. And <laughs> me di cuenta que bueno que a mí no me da por las cajas. Pero cada vez que vacío una botellita, pues me, me apetece guardar la botellita. Yeah, because bottles are really useful, you Porque know. Porque las botellas son muy útiles, ¿no? Yeah, and I lived in India for many years, and when you had bottles or cans. Y he vivido mucho yeah. tiempo en India y desde luego cuando tienes una unas bot alguna botellita o alguna kaj, lata no la quieres eh, no te quieres desprender de ella porque son muy útiles allí. Really, I mean, you could grow flowers in a jar. You, you know, there's so many things that you. Es can decir, puedes hacer muchas cosas con esos recipientes. Eh, te sirven de floreros o hacer muchas cosas. So even though I don't live in India now, still today. I have this difficulty throwing out old jars <laughs> y aunque kids. hoy por hoy no vivo en India, todavía tengo dificultad de desprenderme de, de tazas o de jarrones o de cosas así vacías. Yeah. Are there you have out? ¿Hay algunas cosas que os cueste desprenderos? <laughs> Who are <you> to? <laughs> ¿A quién estás hablando? <laughs> So one time, with um, I was teaching a, a group in Seattle. I was the resident teacher there. And we were talking about generosity because uh, generosity is taking delight in giving to other people. In en occasion, enseñando group of gente in Seattle donde ella vive. Y es la maestra allí. Y entonces está hablando de la generosidad. Y la generosidad se trata de ese alegrarse, de dar, de compartir. Yeah. And feel much when they give to y de hecho hay estudios sociológicos en los que se muestra que la gente es mucho más feliz cuando da. So I asked everybody in the class I said okay between this class and next week's class yeah go through you know either one closet or one set of drawers not your whole house we're not asking too much <laughs> you know but just one, one thing and uh take out the things that you you don't use anymore that you haven't used in the last year or two and then give them away Y entonces eh, lo que propuse es a, a los estudiantes decir, bueno, vale, entre la clase de hoy y la de la próxima semana, pues eh, en vuestra casa, en algún cajón, no en toda la casa, pero bueno, sí. coger algún cajón o alguna zona y coger todas las cosas que no hayas utilizado en los últimos quizás dos años y donarlas, donarlas a, algún, a alguna organización, donarlas. Yeah. So that you can Uh, practice feeling delight in giving, and so you can create a lot of merit. De forma que puedas mm -hmm. practicar ese estar eh, contento de dar y practiques así la generosidad. Okay, so it's a win-win situation. The other person gets something they need, you feel good about yourself and create merit. de forma que así cuando la otra persona reciba y esté satisfecha de, que, de lo que reciba pues tú estás también creando esos méritos okay so then the next week came along everybody came to class. entonces ok, pasó la semana volvieron los estudiantes a clase and i said okay how did it go y pregunté digo bueno cómo se ha ido <laughs> Well, and then it was so interesting. What people said. Lo que la gente decía. Yeah. one one person was talking about cleaning out uh, their dresser. And they found a t-shirt from a trip they uh, f that they had bought. méxico en una ocasión pues entonces una de ellas de repente que estaba limpiando como un cajón donde había ropa eh, pues encontró una camiseta de un viaje que hizo a méxico hace 10 años yeah. And she didn't even remember that she still had it. y que de hecho esa persona ni se acordaba de que todavía tenía esa camiseta pero once she found it.

But she knows she's never going to wear it. <laughs> y, y me dijo con total claridad But she just couldn't bring to give it away. <laughs> Pero no podía simplemente darla. Yeah? And then one other person said that he, you know, uh, cleaned out something and a closet or something, put the stuff in a box. and the box got as far as the front door but never made it out to the car <laughs> entonces otra persona dice que sí que logró okay vaciar un cajón lo puso todo en una caja y lo puso en la en la puerta de, de la casa para sacarlo dice pero nunca logró sacarlo de la casa yeah. and some for somebody else the container made it into the car but never made it out of the car at a a otra persona logró llegar un yeah but everybody had this experience of you know really seeing that it was things that they didn't even remember they had things that they never used and yet there was this incredible anxiety About giving it away because if I give it away one day I might need it. pero todo el mundo yeah. se dio cuenta de, de que bueno de que todo esto creaba una cierta ansiedad que era difícil el poder desprenderse y sobre todo el que dice bueno es que algún día lo puedo necesitar yeah. Anybody here think like that? O sea, alguno de vosotros os pasa algo parecido yeah. and so our houses are Filled with things, y nuestras casas no, están llenas de cosas that other need que de hecho otras personas pueden necesitar porque es, porque son necesitados no son pobres pero para nosotros es muy difícil separarnos de ellos yeah. And yet that a psychological study says we feel better when we get things away. De que eh, los estudios psicológicos nos dicen que te sientes mucho mejor cuando lo sueltas. Yeah, so it's interesting how we can't bring ourselves to do something that's going to make us feel better. Entonces es interesante de que no podamos llevar a cabo algo que nos va a hacer sentirnos mejor. Yeah, whereas we keep going and buying more stuff that we don't need. Thinking that that will make us feel better. a la par de que seguimos adquiriendo un montón de cosas que en verdad no necesitamos con la esperanza de que eso nos haga sentir mejor and all that does is you know give money to all these big corporations who Entonces, produce this stuff. Entonces, eh, todo lo que hacemos es que bueno, que estamos como haciendo que estas, eh, estas empresas a las que les compramos las cosas se enriquezcan con nuestro dinero. Y, uh, you know, we. Just slipped my mind. And we use up more than our share of the world's resources. Getting things that we don't really need. Y a la par, mm -hmm. lo que está sucediendo es que estamos como malgastando o acabando con los recursos en en el, en este mundo con todas estas cosas que no necesitamos. Yeah, but when uh, we hear about you know the depletion of the resources on the planet, uh, then we never think that we're playing a role in that. Y cuando escuchamos eh, sobre lo, cómo se están agotando los recursos en este planeta, nunca eh, tomamos conciencia de que nosotros somos parte de, de ese problema. Okay. Tenemos algo que ver. Y de hecho pensamos que cuanto más compremos, más ayuda a la economía mm -hmm. eh, de, de ese país. Okay, but we're not really being kind to of future generations, are we? Pero no somos no tenemos mucho en cuenta las futuras generaciones. Yeah. And I think I think consumerism is actually an ethical issue. Realmente uh -huh. creo que lo del consumismo es un asunto ético because we're using more than our fair share of resources. Porque usamos mucho uh -huh. más de lo que los recursos lo permiten. And causing a lot of environmental disaster in impoverished nations that cannot protect themselves from the greed of our corporations. It was very interesting. I, I was in the US. Uh, you know, on September 11th, uh, 2001, when the the um, the trade towers fell, mm -hmm. yeah, mm -hmm. and it was so interesting the the leadership that President Bush gave the country in the crisis. Eh, es muy interesante en los Estados Unidos el, el 11 de septiembre cuando el atentado a las torres el, el liderazgo que ejerció Bush. Okay. He told us to do two things que nos dijo, Hay que hacer dos cosas. One is be angry at the terrorists and the other one is go shopping y la otra es, Vete de compras. I'm, I'm serious because if you go shopping it's good for the American economy. Y decía, porque si os vais de compras, eso va a ayudar a la economía americana. No permitáis que los eh, terroristas os atemoricen, tenéis que seguir consumiendo. And I'm my head saying, This is <laughs> y entonces yo me preguntaba: ¿Este es el presidente que realmente tenemos y que merecemos? Sí. Yeah. I can only imagine what Donald Trump would tell us to do. That. Entonces, si esto lo hacía Bush, pues imagina lo que puede llegar a hacer Donald Trump. Yeah, you people must think my country is completely crazy. Es pues otro de pensar, pensar eh, que mi país es es un país muy loco. Yo también lo pienso. Yeah. yeah. So learning to give is. It's it's a, in one way giving is a very natural skill in another way it's something we have to learn Aprender a dar en cierta forma el dar es algo muy natural pero también es algo que tenemos que aprender a, a desarrollar a hacer yeah, because we're always giving each other things, aren't we? Porque en mayor o menor medida siempre estamos dándonos unos a otros cosas. Yeah, we share food. Food is maybe one of the things we give the most. Eh, nos uh -huh. damos comida. Quizás es una de las cosas que más compartimos. Yeah. So, and we've all been the recipients of tremendous amount of generosity. Todos somos recipientes de una generosidad increíble por parte de otros. Okay, I mean, think when we were born, we had zero. Eh, realmente mm -hmm. piensa cuando nacistes teníamos cero. Yeah, didn't we? Nothing. Eh, es decir, es así, Nothing. ¿no? No había nada. Yeah, then think of everything you've had your whole life. y piensa en todo lo que has pasado en tu vida. ya, yeah, and everything you have now, and it all came due to the kindness and efforts of others. o todo lo que tenemos ahora y todo viene gracias a la bondad de otros. okay, so we've received so much stuff recibimos yeah. tantas cosas. Y sí, puedes decir, vale, bien, pero es que eh, la, yo trabajo y entonces las he, la ganado yo. Yeah. But the employer still gave us the money. Pero aún así, el que nos eh, ha dado ese trabajo mm -hmm. nos está dando ese un dinero. Yeah, and somebody else gave us, you know, y hemos recibido to work. de otros esa educación y esa habilidad para desarrollar ese trabajo. So somos los recipientes de mucha generosidad. Uh, much Pero cuánto hemos practicado nosotros mismos la generosidad? Yeah. One of the um, biggest things that that I regret.

With the turkeys and the sheep, and uh, not the turkeys, the chickens. Después ovejas Yeah, and I was totally exhausted. Completamente agotada. And one uh, young woman came to beg. Entonces and, vino una mujer joven, eh, mendigando. and she, her eyes were suffering, and I was suffering and i couldn't bring myself to give her even one small coin e era obvio que sufría sus ojos eran eh, de sufrimiento yo también estaba sufriendo pero no fui capaz de coger la energía y darle ni una pequeña moneda you know and somehow this really it's stuck in my mind all these years y esto like, es algo que realmente se ha quedado ahí en mi mente durante todos estos años and you know, how could i not do this when i know so where, well Somebody else's experience. Cómo yeah. es que no fui capaz de, de, hacer, de practicar la generosidad cuando sabía que la necesitaba tanto esa persona. Yeah. So for me, generosity is, is uh, something I have to learn. Para mm -hmm. mí la generosidad es algo que tengo que aprender. Yeah. Uh, being a nun now for uh, next year it'll be 40 years. You know I'm not a big consumer. I don't go to the mall. Ahora eh, siendo monja ya cerca de 40 años ya no estoy en ese círculo del consumismo. Yeah, anyway they don't have my style. Eh, porque además no, no no tienen mi estilo. Yeah, I mean, have you ever seen this? ¿Habéis visto algunos hábitos en los en las tiendas? Yeah, It isn't even the color every year, Ni know? siquiera es el color del año cada año. Yeah, so, um, <laughs> Yeah, so I'm not a big consumer, but I have dif difficulty giving. Y aunque you know? no sea una gran consumidora, pero todavía tengo dificultades en dar. Okay, so I'll tell you my my maroon cashmere sweater story. Os voy a contar la historia de mi suéter <laughs> de Kashmira. Yeah, uh, so I was in Japan many years ago, and the people I was staying with there, I was giving some Dharma talks. Uh, they gave me a maroon cashmere sweater. Entonces estaba en Japón dando pues, unas enseñanzas y me regalaron un suéter de cachemira, de esa lana tan suavecita. Okay. Now, then Paloma will tell you that a maroon cashmere sweater is... When you get one. Y claro que si consigues un suéter de cachemira, y además de tu color, Paloma puede decir que, que realmente es algo que estimas mucho. Yeah, because you know finding something maroon is different, but cashmere porque por un lado ya es difícil encontrar algo del color pero encima de cachemira ya yeah. es algo yeah. so they gave me y me lo dieron a mí cashmere sweater. el suéter, yeah, which I loved and I wore. que por supuesto me encantaba y lo llevaba puesto and uh, then i don't know after how many years i was uh, on a teaching tour in the uh, former Soviet countries. Y bueno, en una ocasión, después, no sé, and uh, we arrived in Kiev one morning. Y por la okay. a Kiev. Yeah, the train took us to Kiev. and uh, We weren't leaving for Donetsk until the evening. Y so we, we had all day to hang out. I was with a translator and so he called his friend Sasha who lived in Kiev to see if we could go, you know, spend the day at her place. Entonces pues yo iba con la el, la traductora o el traductor y llamó a su amigo a Sasha para ver si podíamos eh, si nos podía acompañar durante el día eh, yeah. por allí. So Sasha you know, said, yeah, yeah sure. Y come Sasha on over. dijo, sí, sí, claro, por supuesto. Ahora voy por vosotras. Yeah, she was in her early 20s. Eh, Sasha era, tenía como unos 20 años. Yeah, didn't have much money. No tenía mucho dinero. But she uh, for her having guests was the cause to bring out the goodies that she had been saving. Pero para ella el hecho de tenernos a nosotras como huéspedes era como el motivo principal para poder eh, sacarla, eh, compartir las cosas buenas que ella tenía con nosotros. Yeah, so we had the good potatoes. Tuvimos eh, nos de unas maravillosas patatas. Yeah, and she even had some chocolate squirreled away. Tenía hasta chocolate that she shared with us. Compartió con nosotros.

And uh, when we were riding on the tram to the train station, the idea came in my mind. Why don't I give Sasha my merino cashmere sweater? <laughs> y entonces, bueno, Sasha más o menos era de mi tamaño, y cuando llegué allí al tren, vino la idea de decir, hoy oh, quizás debería darle mi mi suéter de cachemira. Yeah, because. She

With one Una parte de mi mente decía, wow, eh, qué que, que amable ha sido Sasha, voy a darle el suéter Y la otra decía, pues no, y además no le va a quedar bien, no le va no, no le cabe. Yeah. No, g give it to her. Come on. No, no, no. I'll I'll need it. I'll need it. Pero una parte sí, venga, vá, dáselo y la otra. No, 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 que además lo voy a necesitar. Yeah. And so I'm sitting there going, you know, it's getting more and more tense as we approach the the train station. Y y este todo esto sucedía según me acercaba a la estación de trenes <laughs> y y mi mente cada vez estaba más y más tensa. Okay. And I'm saying, you know, just Take the sweater out of your suitcase and give it to her. Come on, she. <laughs> y, y parte de mi me decía, mira, déjate de tonterías, coge el suéter, sácalo de la maleta y dáselo. Ya. Yeah. No, you can't. The tram's moving, you'll fall if you that. Pero la otra se dice que no, que no puedes, que se está moviendo mucho el coche, no puedes hacer esto ahora. Okay. Then wait until you get to the train station. Espérate al that. llegar a la estación. Yeah. Well, no, in the train station we have to get on the train really quickly. Ah, oh, pero no tengo know? que entrar eh coger muy rápidamente el tren. Okay, but well then take it, take it out after you get on the train. Bueno pues lo cogeré después cuando ya entre en el tren se lo doy ahí. No, because if I do that then she'll have to rush to get off the train because she wasn't going to Donetsk with us and she'll trip and fall and get crushed. Pero entonces mi otra parte decía dice no porque si se lo doy en el tren ya tendrá que salir corriendo porque va a arrancar el tren y además se puede caer y hacer daño. Yeah. So we arrive at the train station. Llegamos a la estación. And Sasha with goes off to get us some baked goods for the trip. <laughs> y Sasha se va, sale, se escapa un momentito a comprarnos algo para que pudiéramos comer eh, en el tren, en el viaje. And I'm going, children, give her the sweater. <laughs> <laughs> Y yo estaba entonces dándome cuenta de todo esto. We get on the train. Llega, por fin llegamos al tren. <laughs> and the still in my suitcase. <laughs> Pero el suéter todavía lo tenía yo en la maletita. And then finally, with this group effort of great will, I the suitcase. Y finalmente con un gran esfuerzo yeah. eh, o abrí la maleta. Took out the sweater, Saqué el, el suéter. And handed it to Sasha. Se lo pasé a Sasha. And Sasha's face lit up. and she was like so happy y la cara de Sasha se iluminó tan feliz and i said <laughs> what was going on with me y de yo pero know? qué me estaba pasando yeah why couldn't i part from this thing that is really i don't need that makes her so happy Y me pregunta yo por qué no, por qué me ha costado tanto desprenderme de esto que además le ha hecho tan feliz. Yeah. So this is my Zen koan, you know. <laughs> este es mi koan Zen. Yeah. I don't know about one hand clapping, but I do know about. <laughs> no me conozco bien el koan de, de una mano eh, dando palmadas solo una mano sola. Yeah. Mm. But what, you know what is it that sometimes keeps us from doing what what in our heart we know is best and what we know <coughs> will make ourselves and others happy. Emikoanes, uh -huh. bueno, qué es lo que nos retiene, nos impide de llevar a cabo aquello que sabemos que es lo correcto y que va a hacer a otros feliz. Yeah. What makes us such greedy consumers? Qué es lo que nos mm -hmm. hace tan eh, consumistas tan codiciosos. Yeah, who self sabotage by getting ourselves in credit card debt? Y, y que nos como que sabotea y nos eh, pone en esa deuda de la tarjeta de crédito. Yeah. A good question, isn't it? Es una buena pregunta, ¿sí o yeah. ¿no? <coughs> Do you suffer from this like I do? ¿Os sufrís también de esto <laughs> yeah. como a mí? Yeah, this, it's a big suffering. Es un gran sufrimiento. Yeah, but you know what I I think it plays a huge uh, factor in this is our self-centered mind. Y creo que lo que juega un papel eh, clave en todo esto es nuestra mente egocéntrica, okay. centrada solo en nosotros mismos. Yeah. The mind that says, me, my happiness is more important than anybody else's. Y es esa mente que piensa, yo, mi felicidad es mucho más importante que la de cualquier otro ser. Yeah. And my suffering hurts more than anybody else's. Y mi sufrimiento es más doloroso que el de cualquier otro. Yeah. And the world was created to make me happy. El mundo ha sido creado para hacerme a mí feliz. Yeah. Right? I am to more than Yo tengo derecho a la felicidad mucho más que, que el resto del mundo. Yeah. And I want, I get. Y cualquier cosa que quiera la tengo que conseguir. Right? Si ¿Sí o ¿O sea, me pasa a mí? ¿O soy this quizás problem. la única que piensa así? Yeah. This mind that says me first. Es esa mente de yeah. yo primero. And me second and third and fourth. Y no solo primero, sino segundo, tercero, cuarto y todo lo demás. Yeah. But the whole world revolves around me. Todo el mundo gira en torno a mí. Yeah, and uh, you know, and then the self-cent the self-centered se self thought is very sneaky because it says, "Listen to me and I'll take care of you." Porque esa mente egocéntrica es muy traicionera, diríamos, porque nos está diciendo, "Tú escúchame y yo cuidaré de ti." okay and we listen to it y y and there's a lot of fear that if we don't look out for ourselves then our whole world is going to collapse y entonces eso nos hace tener un gran miedo de que si no nos cuidamos a nosotros y si no nos preocupamos por nosotros pues todo el mundo se va a derrumbar a colapsar yeah isn't it sí o no yeah if if i don't look out for myself this world is mean and cruel and i'm going to suffer. but a few minutes ago, weren't we just talking about how we were born broke and thinking about all the stuff we've had that people have given us our entire life? Pero sin embargo, como hemos pensado hace unos momentos, Si miramos en nuestro mundo todo lo que tenemos que realmente nos viene, eh, somos recipientes de esa generosidad tan inmensa de los demás. Or out of the kindness of their own heart? ¿Y entonces, eh, todas esas cosas que hemos recibido, ¿por qué las hemos recibido? ¿Por, por lo ego egoístas que somos o por la bondad de los demás? Por lo bondadosos que son los otros. Sí. Yeah. No, they gave it out of the goodness of their own heart, didn't nos they? Nos han dado por su buen corazón, por su bondad. Yeah. In fact, every time when we were a child, you know, crying and throwing a tantrum, temper tantrum, I want this, I want that, you know, often we didn't get what we wanted because we were behaving so outrageously. Yeah, y cuando éramos pequeños que nos encaprichábamos con ay, quiero esto, quiero lo de, lo de más allá y demás... realmente eh, y que no lo conseguíamos eh, teníamos esa conducta tan tan egoísta tan tremenda yeah so the self-centered thought actually you know leads us into more suffering because when we act so so selfishly people don't want to help us y de hecho esa <laughs> conducta egocéntrica es la que nos hace sufrir porque cuanto más arraigada esté eh, menos eh, los seres quieren ayudarnos. Yeah. But when we're actually kind because we care about others, then everything we have comes from that, doesn't mm -hmm. it? Pero sin embargo, cuando somos bondadosos, cuando tratamos bien a los demás, pues entonces la gente se abre y la gente también te quiere ayudar. Yeah. todo lo que tenemos have come because of the efforts of other beings? Eh, no es así que todo lo que tenemos es gracias al esfuerzo de otros. Sí. Yeah. Okay. So, somehow, in our mind we've got things completely upside down. Y en cierta forma, en nuestra mente, las cosas están un poco como pata eh, torcidas, patas arriba, di diferentes de cómo son. Yeah, So, it's, it's really something to, to think about, you know. To really spend some time thinking about, es algo que merece mm -hmm. la pena reflexionar. yeah, and to to reflect on the kindness of others, not just friends and relatives, but also strangers, people who do things in society, because it's through everybody's effort that we have what we have. Y es muy bueno eh, reflexionar sobre la bondad de los otros y no solamente de los amigos, familiares. sino también también de otros seres en la sociedad otros seres que que no conocemos yeah and so remembering that then cultivating the heart inside of ourselves that cherishes others and wants to share what we have y recordando eso eh, pues cultivar ese sentimiento que desea compartir y con los demás mm -hmm. and i think that that ability to share and to extend Care and affection to others, I think that works uh, very well for filling up this feel this empty hole inside. I yeah. creo que esa habilidad de poder eh, compartir, de dar eh, va a satisfacer muy bien ese agujero que hay dentro de nosotros. Yeah, because cups and cars and. Sweets. I have more. I have yellow. Oh, <laughs> but blue is and you prettier. don't have. And you don't have. I'm sorry. I have yellow. Oh, but mine is better than yours. Porque claro, todo este <laughs> tener la taza, todas <laughs> estas cosas, algo que no tiene el otro. Yeah, but. You know, the whole idea is that all these external things are not going to to make us feel good about ourselves. Y es que todas estas cosas externas no nos van a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos. Okay, but acting with a kind heart towards others, mientras que actuar con una actitud amable, con un corazón bondadoso hacia yeah, los demás, it makes us feel good about ourselves. Nos hace sentirnos bien yeah. sobre nosotros. Okay, so I've talked for a while. Bueno, yo he hablado ya un ratillo. Maybe you have some questions or comments. Please ask whatever you like now. Um, this is the time to ask. After the teachings don't line up to ask your questions individually. Por favor, eh ahora es el momento de preguntar, no esperar a cuando acaben las enseñanzas y todos ahí en cola. Ahí tengo una preguntita que hacer. Ahora es el momento de comentar algo. Yeah, and don't worry about what other people are going to think y of no you if you ask a de question. No te preocupes lo que vaya a pensar los demás sobre nuestras preguntas, ¿okay? Venga, ánimos. <laughs> eh, eh, un compañero. Muchas gracias. Por, por favor, ¿podría indicarnos algún... Eh, o qué nos aconsejaría para liberarnos del apego a, a las cosas materiales, pero también a las personas? Eh, Muchas gracias. What would be your advice uh, to reduce attachment not only to material things, also the attachment to people? Mm, very good question. Muy buena pregunta. Yeah. One thing that helps me is, well, there's a few things that help me. Um, one is to remember that whoever I get attached to is actually an ordinary confused being just like me <laughs> algo que a mi me ayuda es el darme cuenta de eh, a quien quiera que hacia quien yo sienta apego el darme cuenta de que esa es otra persona igual de confundida que yo misma uh, i mean unless there's some buddhas here but the buddhas don't advertise so i don't know who they are Ah, por ejemplo, yeah. aquí hay algunos budistas que pero que no se no, no se anuncian a sí mismos, no sé quiénes son de los de aquí que sean budistas. No, no, budas. Ah, budas, sorry, sorry. Yeah. no budistas, sino budas. Pero los budas no se no se proclaman a sí mismos como siendo budas. Yeah. Yeah, but every el everybody else is an ordinary being. Pero you know? eh, el, eh, excepto ellos, pues el resto seres ordinarios. So if I, and they have ignorance, anger, attachment, pride, jealousy. Y eso significa que tienen ignorancia, apego, envidia, eh, enfado, etcétera. Okay. So why am I getting attached to them? Entonces, eh, ¿Qué razón hay para sentir apego hacia alguien así de ordinario? ya yeah. better they're an object of my compassion because they're confused like I am. Quizás es mejor, eh, quizás en realidad son más bien que objeto de apego objeto de compasión al darme cuenta que están tan confundidos como yo. Yeah, but if I'm attached to them and I want them to always be with me, now we have ignorance, anger and attachment pero si en vez de pues sentir esa compasión me apego a, a esas personas y quiero eh, quiero que estén siempre cerca de mí pues entonces ahora lo que va a resultar es que la ignorancia el apego el enfado el orgullo la envidia etcétera se multiplica por dos yeah. So that, that's one thing that I find helps me. Yeah. Another one is I don't know whether Mother Teresa said this or if I'm just um, building on something similar. Yeah. But she would always say, you know, when I, when I need this, give me the opportunity to give that same thing. So, you know, when I feel lonely or when I need companionship, you know, may I have the opportunity to give companionship and to give affection, you know? Mm -hmm. So, changing the mind from the attitude that I want I want I want give me to what can I give? Yeah, yeah. Y entonces era algo así como que Madre Teresa Que pueda yo ser capaz de dar ese algo que estoy necesitando. Algo así. Entonces, por ejemplo, cuando tú te sientes a lo mejor con eh, en soledad o que necesitas afecto y demás, pues entonces cambiar esa mente por ver eh, cómo puedo yo eh, ayudar en la soledad de los otros o dar afecto a los demás. Yeah. Es decir, aquello que yo estoy necesitando, el que yo pueda cambiar y ofrecérselo a los demás. Yeah. So it is true. When we reach out to help others, do some volunteer work or you know do something that actually uh, it provides the companionship and the closeness that that is what we actually want porque realmente cuando hacemos pues eso ese ofrecimiento mm -hmm. voluntario a, a otros, ¿no? o les ayudamos, realmente Really, eh, eso nos está eh, eso está realmente es como satisfaciéndote, una cierta eh, recibiendo un cierto afecto también a partir de eso. Yeah, a lot of problems. Mientras que el apego trae tantos problemas. Yeah, we'll go into that some more de hecho, en este fin de semana vamos a trabajar más en detalles sobre el apego y estas emociones. Yeah. Okay. Does that help? ¿Te ayuda? Yeah. Ahí hay otra pregunta. Si alguien puede... Andrés, eh, allí la compañera tenía una pregunta. Sí, sí, sí que hace falta para la grabación, no te apures. Eh, quería preguntar si existe algún tipo de límite con respecto a la generosidad. Es decir, eh, con respecto a las personas que tienes alrededor, que tú eres generosa y ves que mm, como que su... Se aprovechan de ti. Exacto. Vale. <laughs> <laughs> Ay, sorry. No, sí, sí. Eh, if there are some limitations about our generosity. Because sometimes... you just give to people uh, especially people m that may, might be close to you but somehow they abuse abuse you hmm? yeah, those people are pretty obnoxious aren't they Eh, a, la gente ah. es muy eh, es una palabra que no sé decir pero bueno como que la gente como que es muy egoísta o algo así creo que dice y son muy egoístas y muy poco agradecidos porque fíjate yo soy tan bondadosa tan generosa y demás y ellos mira cómo son and then look how they treat us mira cómo encima me tratan abusan de mí y de encima no me dan las gracias The nerve. wow cómo son It's true, isn't es verdad, it? ¿no? Yeah. Yeah. I mean, we're all like that, right? Y somos todos así, you ¿no? know? Look at what I did, Fíjate what I he gave to others, others, and then they come back wanting more. Y más. Yeah, without even repaying my kindness, without saying thank you, Easy. without praising me to the whole world. Y ni siquiera me han dado las gracias y me han alabado y se lo han hecho saber a todo el mundo lo increíblemente generosa que yo he sido. Yeah, I'm fed up with this Estoy yeah. Ya basta, no quiero saber más de esta gente. Yeah. <laughs> okay. yes. this is what i feel. Cosas, isn't it? no. yeah, i said we're among friends. we could admit it. <laughs> somos amigos. podemos. Eh, yeah. estamos en, te, en familia. podemos admitir que nos pasan estas cosas. no. Yeah. so f there's a few points here to talk about. one is to take delight in giving. the, 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 the happiness in giving comes from the act of giving. it doesn't come from. What the other person does Entonces aquí hay varias cosas afterwards. a tener en cuenta el, la dicha de dar el placer de, de dar eh, viene justamente de eso de dar no de esperar recibir de los otros eh, agradecimiento alabanza o lo que quiera que sea yeah. So the more we can train our minds. To, to give our maroon cashmere sweaters whether or not Sasha smiles and thanks you Entonces cuanto más podamos eh, cultivar adiestrarnos en el en la acción de dar independientemente nuestros suéteres de cachemira independientemente de que Sasha se le ilumine el rostro y me lo agradezca yeah so the act of opening our hearts and giving is our own pleasure es decir, el, el hecho de abrir nuestro corazón y de, de deleitarnos en dar, eh, que eso sea lo que nos produzca, eh, realmente esa, esa felicidad. Whether others appreciate it or not is their business. It's el not my que business. Que los otros aprecien o no es asunto de ellos, no es cosa mía. Okay. So from the perspective of my self-centered mind you know, their response is not my business Entonces, desde el, desde el, eh, mi propia perspectiva y de mi propia perspectiva eh, quizás egocéntrica el que eh, otros no es mi asunto el que otros me lo agradezcan o no okay on the other hand another factor is sometimes we have to be practical y por otro lado pues sí hay, eh, tenemos que ser prácticos and if we give and somebody Abuses what we give and doesn't use it properly, then it doesn't make sense to continue to give. Y es, know, que, to that particular person, y es que si nosotros estamos dando a, a otras personas y eso puede llevar a que la otra persona abuse abuse de nosotros pues en un momento determinado puede que no tenga sentido seguir eh, ofreciendo a esa persona específica yeah, because we could equally share it with somebody else porque igualmente podemos darlo a otra yeah, who would use it with more wisdom. que lo empleo lo utilice mm -hmm. con más sabiduría Yeah. So being generous also it doesn't mean that you know we become the you know the fountain of generosity and wind up living on the streets ourselves. Ser you know? generosos no quiere decir que tengamos que ser como la fuente de desprendimiento de generosidad y acabemos viviendo en la calle. Okay. So yeah, we can we can discern when is a good time to who to give. What to give? There's a lot of different components see si, that we need wisdom about. Necesitamos sabiduria, necesitamos discernir, cuando hay que dar, que dar, como dar, etc. Hay muchos componentes. Yeah. So, for example, if you have a relative who has a substance abuse problem and that person comes and wants to borrow money for you, from you, is it wise to give them money? Por ejemplo, si tenemos a lo mejor algún pariente que tiene algún problema de adicción y quiere pedir eh, y, y necesita dinero o lo que quiera que sea prestado, es eh, acaso eh, hábil el, el darle a esa persona eh, ese dinero? No, that's not kindness. Eso yeah. no es bondad. Okay. Saying I'll take you to the rehab center and I'll pay for rehab, that's okay sí que yeah. serviría decir vale ok, tienes ese problema yo te llevo al centro de rehabilitación y yo curo los gastos pero no les damos mm -hmm. dinero para que compren más drogas o bebida okay yeah sometimes uh, you know to be really compassionate towards somebody, y sí, a veces eh, uh -huh. practicar la compasión requiere de mucha fuerza interior porque no siempre es fácil eh, decir que no cuando hay que decir que no o, o saber cómo ayudar al otro. Yeah, you're my sister. We played together when we were kids. Now I just need some money and you won't give it to me. What kind of sister are you after everything I've done to you? And you're the only person I have to rely on, and I'm really down and out, and you're so selfish. Por ejemplo, soy tu hermana, hemos estado jugando desde pequeño, nos lo hemos pasado muy bien, te he ayudado cuando tú lo has necesitado, ahora que estoy necesitando no me estás ayudando, qué tipo de hermana eres, etcétera, etcétera. Y entonces en ese momento perdemos nuestra compasión, les damos el dinero porque queremos que esté contenta con nosotros. Yeah, but the compassionate thing is to say no pero en ese caso lo compasivo es saber mantenerse y decir no are your y saber eh, decir eh, te quiero eh, eres importante para mí no quiero que te hagas daño entonces no te voy a ayudar en eso requiere mucho coraje poder hacer eso especialmente cuando estamos siendo como un poco manipulados efectivamente mm. <laughs> la otra pregunta la, el micrófono, pásaselo Pepa yes. eh, yeah. intenta, sopla ya, ya va. Ajá. Es solamente una cuestión técnica. Eh, los vídeos que cuelgan en YouTube de BBC Corner y otros. ¿De qué? ¿De quién? ¿Pepe? Los vídeos que ellos en, en Spatria Ah, vale, API, vale, vale. Los vídeos que, que cuelgan allí, ¿sí? Tienen un montón de vídeos y ¿Sí? tienen un BBC Corner Everyday. ¿Sí? Si los pueden tener más altos de volumen, porque es que <laughs> tengo mucha dificultad, especialmente para oírle a usted. <laughs> See, he says that the videos of, uh, the, it could be a little bit louder because he couldn't listen to you well. Ah, <laughs> uh, okay, I know, we have that problem. Sí, sé que yeah. que ese we, we recently got, you know, a few months ago, we got a new mic. So hopefully. Ahora, espero que se solucione, ahora tenemos better. un micrófono mejor, a ver qué pasa. Yeah, <laughs> yeah. yeah, but yeah, thank you for saying gracias, that. Gracias, gracias. ¿eh? Yeah. Mm. alguna cosita más mm. yeah. really <laughs> no question <laughs> okay then um, let's do a little what I call digestion meditation Pero vamos a hacer una pequeña <laughs> meditación de digerir todo esto okay. So just for a few minutes, think about what you heard. Review the talk in your mind. Entonces, por unos momentos, simplemente piensa en lo que has escuchado. Repasa el tema en tu mente. And think about what was said that really struck you, so that you can uh, take it home with you and. Reflect on it some more and use it in your life. Y piensa en lo que realmente te ha, te ha llegado más y que te, puedes, eh, pues eso, que te puedes llevar a casa, que puedes aplicar y, y reflexionar más. And then let's rejoice that we got to spend the evening together doing something really worthwhile. Y ahora regocíjate de este rato que hemos compartido haciendo algo realmente útil. And let's rejoice at the good energy we created, at the the uh, exploration that we did of this topic of consumerism. y regocíjate de este esta análisis que hemos hecho sobre este tema del consumismo Y regocíjate no solamente de esa energía creada por ti, sino la creada por todos los compañeros aquí. Let's rejoice at all the goodness in the entire world. Y regocijémonos de de todas las de todos los seres en este mundo, de todas las cualidades. At all the help that other people are giving to each other. De toda la ayuda que los seres eh se dan unos a otros. At All the kindness that people share. De la bondad que la gente comparte. all the wisdom that people are cultivating. Y de la que and let's take all that good energy, all that merit. you can think of it as a light in the center of your chest. Llévala como al centro de tu corazón and radiate it out to all living beings in forma de luz e irradia esa luz hacia todos los seres. And imagine it touches them and make and fills up their heart with goodness and satisfaction. E imagina que cuando esta luz llega, toca a los seres, les llena de bondad y satisfacción. continue talking about um, relationships with other people, how to get along with other people. Entonces, eh, mañana continuaremos el tema será sobre cómo entendernos con las personas, sobre las relaciones, eh, tener unas relaciones sanas. Yeah, so be sure to bring along all the people who are not very nice to you. <laughs> Entonces, a, a, asegúrate de traer a todas esas personas con las que no te llevas bien. Porque seguro que cuando escuchemos todo esto, eh, pues habrá muchas cosas que tengamos que trabajar o pensar. caminillo.